Hubieron ingresos más o menos de 16 detenidos por causas judiciales por distintos delitos contra la propiedad y contra las personas. Se secuestraron más de 14 motovehículos, 4 con pedido de secuestro activo, 3 de acá de la ciudad de Puerto Madryn. Uno tenía pedido de secuestro en la ciudad de Esquel, 11 alcoholemias positivas, así que ha sido una actividad prevencional bastante importante durante el fin de semana. Bueno, sabemos también que hubo personas detenidas en situación de infragancia, que vecinos dieron aviso también de situaciones de robo en viviendas. Sí, tenemos varios ingresos por delitos contra la propiedad. Han alertado a los vecinos de ingresos, uno en calle Maíz, el 500, que avisan a los vecinos que una persona había ingresado al domicilio, se constituye personal de la comisaría primera, contacta la presencia del individuo con intenciones de robo en el domicilio, se procede a su aprehensión. También acá en jurisdicción de la segunda, varias intervenciones por la misma modalidad que ingresan previo a dañar alguna ventana con intenciones de robo han sido demorados y se encuentran detenidos a disposición del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad. Capítulo aparte merece el tema de las reuniones sociales y las fiestas clandestinas, como se las ha denominado. ¿Qué pasa con estos procedimientos? ¿Cómo actúa la policía? Sí, el fin de semana se registraron nuevamente fiestas clandestinas, tres puntualmente que se han labrado las actuaciones, una en el Parque Ecológico El Doradillo, el día sábado tipo 23, 23:30 horas, se detectó en la calle Sorsales al 4000 una fiesta. Aparentemente un cumpleaños, el lugar no era una vivienda particular, sino que es un salón que se alquiló para ese tipo de eventos. Se identificó a varias personas en el lugar, no a todas, no se pudo identificar a todas porque bueno, huyeron en forma rápida ante la presencia del móvil nuestro, pero sí se identificó a quién era el organizador de este evento y un par de individuos más. Y se labraron las actuaciones por el artículo 205 del Código Penal con intervención del Juzgado Federal.